Ya estamos en plena precampaña electoral. Falta menos de un mes para los comicios del 25 de mayo y los socialistas han recorrido el mercadillo de la bola azul para dar a conocer la campaña Yo consumo cultura, yo sumo futuro. La secretaria de Áreas Creativas y Cultural del PSOE de Andalucía, Miriam Díaz, ha denunciado que España es el único país en el que la cultura tributa al 21%. Unos impuestos que están frenando que la gente acuda a espectáculos de todo tipo. Los últimos datos, en 2013 se destruyeron más de 18.000 puestos de trabajo en las industrias culturales y creativas, y todo ello viene provocado por la subida del IVA. Esta subida del IVA que nos ha puesto a la cola de Europa. Somos el único país que no cuenta con un IVA reducido, sino que por el contrario lo tenemos en aumento, el más alto. Y con todo esto puedo afirmar o podemos afirmar que tanto Rajoy como Ver son la pareja más lesiva que se ha formado en los últimos años para los intereses de la cultura, en general para España y en particular para Andalucía. En contraposición, el gobierno andaluz no va a dejar de lado la cultura, por el contrario, va a estar apoyándola con la futura ley del cine andaluz. Una ley del cine andaluza en la que buscarán fórmulas positivas para paliar la crisis que viene sufriendo este sector y la puesta en marcha de la ley de mecenazgo, que aseguran va a beneficiar a los andaluces, ya que van a poder declarar la compra de cualquier entrada o la adquisición, por ejemplo, de un libro.